soy Marco Martínez O'Daly. Soy economista urbano. Soy consultor, soy autor, conferencista y emprendedor social. Pero en mi vida secreta también soy explorador, soy filósofo, soy aventurero, soy trotamundo, soy vagabundo, soy misionero. Entonces espero poder compartirles un poco de mis aventuras en el tema de la transformación y mejoramiento de ciudades, que es lo que hago de negocio, y en mi vida de aventura, que van de la mano. Mi misión es generar prosperidad y desarrollo en las ciudades para que las familias, sobre todo las familias más marginadas y las comunidades más marginadas, puedan salir adelante, o sea, puedan cuando menos lograr satisfacer sus necesidades básicas de vivienda, de transporte, de comida, de educación. Eso se logra pues de dos maneras: ayudando a que las ciudades tengan mejores oportunidades de empleo y de negocios para todos, pero también ayudando a que los costos se mantengan proporcionalmente bajos relativo al ingreso que están generando todas estas familias. Incluye generar ciudades verdes, sustentables, incluyentes, llenos de cultura, llenos de arte, llenas de una vida vibrante, humana. Entonces, creo que el rol de los que estamos trabajando en mejorar las ciudades es más como una combinación de psicólogo, nutriólogo, doctor, entrenador, coach, mentor. Y básicamente eso es lo que hago. Ahora, lo interesante de esto es que yo no arreglo las ciudades, sino que ya hay superhéroes que están trabajando en mejorar sus comunidades y sus ciudades y sus regiones. Alcaldes, activistas, organizaciones internacionales, legisladores, emprendedores, negocios, estudiantes, maestros, universidades. Hay un mundo de gente que está dedicada a mejorar algo en su comunidad o en su ciudad. Y entonces mi rol no es el transformador, no es el héroe. Mi rol es más como una guía. Por eso me digo consultor, porque soy alguien que le ayuda a todos ellos con herramientas extras que a lo mejor les puedan servir a mejorar su impacto a ellos. Entonces yo lo que hago es colecciono herramientas de mejores prácticas de ciudades inteligentes y de transformación de ciudades para que ellos que ya están emprendiendo en esas soluciones sepan todo lo que tienen en su armamento. Pues por lo mismo también me convertí en autor para poder explicar a qué me dedico. Escribí primero el libro de la reforma urbana para rescatar tu ciudad y cuidar el planeta. Y luego con la Fundación Frederick Naumann publicamos el libro de Ciudades Inteligentes, y es un manual de mejores prácticas para ciudades inteligentes. Todo tipo de herramientas innovadoras que están haciendo las ciudades alrededor del mundo para mejorar las ciudades. Como conferencista, pues ya que escribes un libro, si el libro tiene su público, te invitan a dar pláticas. Yo nunca me hubiera imaginado. Soy en verdad mucho más introvertido de lo que parece, pero pues me ha tocado ahora ir a platicar a ciudades alrededor de Latinoamérica, incluso en el mundo. Yo creo lo más lejos que he dado estas pláticas en Serbia, por ejemplo. Fue muy interesante. Desde chiquito me apasionó el tema. O sea, tenía ese sueño de poder dejar algo en el mundo cuando me fuera, de poder atender un poco el tema de la pobreza, el tema de la justicia, el tema de la corrupción. Bueno, me tocó crecer en Nogales, una ciudad fronteriza que está dividido entre Estados Unidos y México. Y lo interesante de esta ciudad es que la mitad de la ciudad está de un lado y la otra del otro lado. Y nomás cruzas esa barrera y te das cuenta de que es un mundo de diferencia. De un lado, pues veías la infraestructura completamente moderna, terminada, todos los servicios básicos, atendidos, y del otro lado veías café, veías invasiones, veías polvo. Me fui a la universidad y siempre enfocado en cómo le voy a hacer para cambiar el mundo. Tenía un sueño gigante por cambiar el mundo. Entonces estudié una combinación de cosas desde economía, negocios, políticas públicas, paz y justicia, nuevo urbanismo. Estuve absorbiendo toda la información que pudiera para poder ver cómo podía contribuir al mundo. Entonces entró mi sueño de que no era necesario que cambiara el mundo. Todo lo que tenía que hacer era aprender cómo contribuir de manera positiva a una ciudad o a pocas ciudades, porque me di cuenta que las ciudades podían ser del mundo al cielo de diferencia entre una ciudad y otra en el mismo país. Entonces, si podía tener un impacto positivo, cuando menos en una ciudad, a lo mejor eso se iba a desencadenar y se iba a desparramar hacia otras ciudades. Y fue ahí donde nació el sueño de comenzar mi primer compañía. Lanzamos una compañía de urbanismo táctico para el rescate de espacios públicos. Pero entonces estábamos tratando de cambiar el mundo una calle a la vez, un parque a la vez, y a lo mejor hasta una ciudad a la vez.
Y eso fue donde de repente tuvimos un llamado. El senador Francisco Búrquez quedó de senador y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Senado de la República. Y pues lo conocíamos y sabía de nuestro trabajo y había confianza entre los dos. Y fue cuando nos invitó a coordinar una reforma nacional. La idea de una reforma nacional era hacer lo que estábamos haciendo calle por calle, ciudad por ciudad, y tratar de sembrar una semilla legislativa para que ese esfuerzo se multiplicara a todas las ciudades de México. Ahora, no sabíamos exactamente cómo íbamos a hacer eso o qué significaba. No éramos expertos ni en legislación urbana ni en planeación urbana todavía. Entonces, el proceso de esos 4, 5, 6 años que nos llevó el trabajo de sacar y aprobar una reforma urbana fue una maestría de aprendizaje de cómo funcionan las ciudades y cómo podemos transformarlas de una manera positiva. Entonces, ¿cómo van a ser las ciudades del futuro? Van a ser desérticas y desconectadas y pobres y con problemas gigantes. Los humanos buscamos conexión humana, buscamos sentido en nuestras vidas. En la medida que tenemos más dinero y más tiempo libre y más accesibilidad económica, entonces empezamos a escoger lugares caminables. Entonces, por eso estamos regresando, sobre todo los jóvenes, a esos barrios caminables donde están llenos de cafecitos y que está lleno de vegetación y que hay belleza y espacios públicos y arte y cultura y música. Entonces, las ciudades del futuro, las ciudades inteligentes, sí, van a ser lugares con una tecnología y con una economía vibrante y maravillosa, pero van a ser lugares más humanos. Cuando menos, si logramos impulsar lo que estamos haciendo, eso es lo que tenemos que hacer. Pero para eso tenemos que combinar, sí, todas las tecnologías, todo lo bueno, todo lo positivo que están haciendo en el comercio digital, en las redes sociales, en la comunicación, todas estas plataformas que están cambiando nuestras vidas para mejor, pero tenemos que combinarlas con principios de buen urbanismo, con conectividad, con calles completas, con transporte colectivo de alta calidad, con planeación de paisajismo para darle belleza y cultura a las calles y dar sombra y crear o fomentar la flora y la fauna, diseñar barrios con espacios públicos de barrio. Es decir, que ustedes todos tengamos una distancia caminable, un gran lugar donde podamos ir a sentarnos y jugar con nuestras mascotas o convivir con nuestras parejas o con nuestras familias, que tengamos cafecitos, que tengamos barecitos, que tengamos todos estos lugares a una distancia caminando. Esos son los principios del buen urbanismo que tenemos que empatar con los de la tecnología que están transformando de una manera positiva la economía y la vida social. Entonces, eso es lo que estamos impulsando con la reforma urbana y por nuestra parte, pues nos toca ayudarle a los municipios y a organizaciones internacionales y a emprendedores y a desarrolladores, a todos los que quieran tener un impacto positivo en una manzana, en un barrio, en una ciudad o en una región, pues a implementar con reformas regulatorias, con planes de desarrollo urbano, con modelos inmobiliarios o negocios de tecnología que logren acelerar este proceso. Eso es lo que es la reforma urbana. La idea es hacer videos que les platiquen un poco de las cosas que yo experimento para entender mejor las ciudades en temas de tecnología, en temas de movilidad, en temas de resiliencia, vegetación, ecología, y es poder platicar un poco más de qué significa eso. Pues entonces, en la medida que voy viajando, voy trabajando con diferentes ciudades y vamos explorando a ver qué existe para poder compartir y difundir y vean ustedes si les sirven o no sirven para sus ciudades, ideas que a lo mejor ya están haciendo ustedes, otras que a lo mejor les gustaría hacer, temas como transporte de así por ejemplo. De economía y de emprendimiento en las ciudades, que por ejemplo podemos hablar aquí de estos negocios y cómo las banquetas y cómo los usos mixtos o temas de bicicletas como están acá atrás. Vamos a estar viendo un poquito de todo. Pretty good, how's it going? Yeah. Thank you very much.
Thank you. Entonces, por ejemplo, los últimos 3-4 años me han contratado para coordinar reformas a nivel estatal. Bueno, desde la reforma nacional que se aprobó, que nos tocó coordinarla en el Senado de la República, y luego en Sonora, me tocó coordinar la ley urbana nueva, luego en Hermosillo, creamos nuevas regulaciones, nuevos reglamentos para poder redirigir las ciudades en una dirección más hacia el modelo que estamos impulsando. Luego en Baja California, en Tijuana, hemos estado trabajando con las ciudades. Luego en comunidades marginadas, con el gobierno federal, nos invitan a proyectos de rescates de espacios públicos para poder transformar comunidades que están, pues, con muchas necesidades de transformación urbanística y social. Pero pues, lo interesante es que con la Fundación Frederick Naumann nos ha tocado colaborar con 5 o 6 ciudades en Centroamérica: Panamá, Guatemala, Puerto Cortés, Honduras. Hemos estado colaborando con varias actividades, viajes, todo eso. E incluso pues, nos han invitado a Alemania a prepararnos más. Y en México hemos integrado varias ciudades. Ha estado Guadalajara, ha estado en eventos de la Ciudad de México, Chihuahua. Es muy interesante la perspectiva de poder juntar a estas ciudades, a algunas de las que están haciendo las cosas más innovadoras de todas, y poder intercambiar lo que está funcionando y lo que no les está funcionando. Pero lo interesante es que no nomás se logra a través del gobierno. Muchos lo pueden y lo están haciendo a través de organizaciones, de emprendimientos, de negocios, de causas. Entonces, es el mismo concepto. Cada uno, ustedes, nosotros, podemos marcar una diferencia importante, si no a nivel mundo, sí a nivel ciudad, pero si no a nivel ciudad, incluso dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro barrio, hay mucho que podemos hacer. Si cada uno escogemos una causa y sabemos aplicar las herramientas inteligentes que están funcionando para detonar el cambio, podemos cambiar el mundo. Cuando menos el mundo de una persona, y eso ya lo justifica. Un chiste. In and out. Muy bueno.